Bien, continuamos con el juego de los vaqueros y ahora lo que vamos a hacer es controlar las colisiones de las balas en la tuna. Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a una de las balas y le vamos a decir así. ¿Cuándo? Siempre desde que arranca el juego. Por siempre. O sea, siempre. ¿Siempre qué? Por siempre. Si. Si tocamos la tuna, si la bala está tocando... Si la bala está tocando el objeto tuna, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a mandarle un mensaje a la tuna de que cambie. Entonces tenemos que ir a buscar la parte de mensajes, que es enviar. Enviar mensaje, nuevo mensaje, pegó en tuna, por ejemplo. Le doy a aceptar. Bien. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Cuando la tuna recibe ese mensaje, al recibir pegó en tuna, la tuna tiene que ir cambiando su disfraz. Yo podría hacer simplemente un siguiente disfraz. El problema es que ahí tendría que controlar que si estoy en el disfraz 5, ya no haga más nada. Entonces, hay varias formas de hacer esto. Apariencia. Vamos a ver qué me ofrece a la hora de trabajar con disfraces. Siguiente disfraz. Vamos a ver si tengo número de disfraz. Estaría muy bueno tenerlo. Número de disfraz. Ahí está. Yo acá tenía disfraz. Disfraz 5. Entonces lo que le vamos a hacer es, si el disfraz es distinto del 5, que cambie. Si no, que se quede. Entonces voy a trabajar con un sí. Sí. El número de disfraz no es igual a 5. Entonces voy a buscar algo que me permita poner distinto. El distinto yo lo pongo así, miren. Pongo un igual y pongo un no. O sea, pongo un no y le pongo un igual adentro. Entonces, si el número de disfraz es, no es igual a 5, hago siguiente disfraz. Vamos a ver si funciona, pues se me acaba de ocurrir ahora. Como forma de simplificar. Entonces, tenemos acá a mi amigo el gatito, que va a empezar a disparar la tuna. Opa, ¿qué pasó? Le pegó, la borró, la desapareció del mapa. ¿Por qué pasó eso? Porque la tuna, la bala fue, pegó, 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 y nunca se frenó. O sea, lo que hicimos en la tuna está bien. El tema es que le tenemos que decir también a la bala, que si le pega la tuna, se esconda. Entonces vamos a corregir eso en la bala. Vamos a decir que en la bala, si toca la tuna, que se esconda y que después mande el mensaje. Vamos a ver si aparece la tuna acá al comienzo. Aparece, bien. Disparo con la H en este caso. Pegue una vez, pegue dos veces, pegue tres veces y pegue cuatro veces. Y después, como ya no hay tuna, no pasa nada. O sea que el tema de la colisión con la tuna está controlado. Tengo que hacer lo mismo para cuando le pegamos con la otra bala. Entonces agarro este lindo código, como ya sabemos. Lo pasamos para acá, para la bala púrpura. Y es exactamente lo mismo. No hay que tocar nada en este caso. Vamos a comprobar simplemente que esté funcionando. Le pego con una, le pego con dos. Vamos a pegarle con la otra. Y este de acá. Y ahí liquidamos la tuna. O sea que la tuna... En este caso nosotros la hicimos que pueda resistir a 4 impactos. Si yo quisiera que tuviera más duración la pobre tuna en la pantalla, y bueno, voy a tener que ir aumentando el número de disfraces. Lo digo que fue bastante sencillito controlar la tuna.